a todos, sean bienvenidos, espero y se encuentren bien. Demos gracias a Dios por un nuevo día. Este día es 3 de diciembre, día viernes. Quiero decirles que hoy amanecí cumpliendo 48 años y pues gracias a Dios que me lo ha permitido hasta este momento. Hay que celebrar cada día y cuando es el día de cumpleaños, pues mucho más agradecer. Y no quise dejar pasar este día para grabarles lo que estoy haciendo. Ya hace rato mi esposo me ayudó a limpiar y a cortar el menudo, pero lo voy a preparar mañana muy temprano para la hora de la comida. Solo vendrán los hijos de mi esposo, unos primos, algo muy sencillo. Y pues estoy muy contenta. Siempre los cumpleaños pues nos da mucha alegría. Mi papá, hoy viernes, hace 2 semanas que lo operaron de su cadera en California, en los Estados Unidos, y hasta ahora va muy bien. Ayer estuvo un médico dando rehabilitación, haciendo unos ejercicios. Sí amaneció un poco adolorido, pero lo hizo muy bien. Y pues gracias a Dios tengo a mis dos papás, mis hermanos también. Tengo un hermano y 2 hermanas más. Yo soy la mayor. Antes de mí nació un varoncito. Falleció como a los 3 meses. Y pues hasta ahora los 4 hijos de mis papás pues estamos bien, gracias a Dios. Y pues este día no voy a hacer de comer, ya le subí video, acabo de ver que se acaba de subir. Anoche que terminé con la limpieza de la cocina, pues les edité el video y lavé trastes, barrí, no alcancé a terminar de trapear. Ya lo haré más tarde. También me puse a responder unos comentarios del puré de papa. Muchas gracias. También llegaron algunas suscripciones. Les agradezco mucho a todos los que están llegando y a todos los que están, pues, en cualquier momento que hayan llegado y siguen aquí. Muchas gracias. Y pues aquí enseguida de casa preparan comida japonesa, teriyakis, sosayakis, otro tipo de comidas. También la señora pues ya me autorizó que grabe. A ella le da mucha pena, pero les grabaré los platos de comida. Eso será en otro video. Así que hoy solo voy a ir a pedir una orden de comida para mi esposo y para mí. Están muy bien servidas con una orden. Comemos muy bien mi esposo y yo. Y pues ya más tarde quiero hacer unas gelatinas. Y también quiero hornear unos bollitos. No sé si los haga hoy o los haga hasta mañana. Y pues vamos a ir por la comida. Ya fui a pedir la comida. Y la señora Eli pues dice que me la va a regalar. Realmente tenemos muy buena amistad. Pues qué bueno, ella sabe que no lo hago con el afán de que me regale la comida. Ya varias veces que compramos. Y pues muy temprano mi mamá me cantó las mañanitas por teléfono. A ella le encanta cantar las mañanitas en cada cumpleaños. También mis amigas de trabajo social que estudiamos en Culiacán ya me estuvieron mandando mañanitas. Gracias. Pues ya saben, Lourdes, que siempre ella manda las piñatas, ella hace piñatas. Verónica, que es una persona muy espiritual. Siempre muy lindos mensajes. Gracias, amiga. Lucía trabaja en San Diego, creo, en los Estados Unidos. Es muy trabajadora. Hace poco estuvo un poco mal porque pues también hay que medirnos en el trabajo. Así que, amiga Lucía, cuídate mucho. A Josefina también me mandó sus mañanitas, sus buenos deseos. Patty, que tiene un hijo que canta hermoso.
Ella siempre manda las mañanitas también con su hijo. Y pues a todas muchachas, ya saben que las quiero mucho. Y mis hermanos, también tenemos un grupo de WhatsApp que hizo mi hermano. Y pues ahí nos estamos comunicando diario, en ocasiones más frecuentemente. Hay más noticias, más movimiento. Y pues gracias a todas. Bueno, son varias. Ya saben que las quiero mucho. Ya me trajeron la comida. Miren, qué detallazo. Y Tema, ella es prima de Doña Eli, también trabaja ahí. Me mandó un té helado. Ponen de esta mayonesa con chipotle, muy rica para el arroz. Es una por orden, pero ella siempre me pone dos en la orden. Y estos son unos chiles jalapeños que ellos preparan, muy ricos. Este juguito sabe muy bueno. Y pues quiero que vean cómo viene esta comida. Este se llama sosayaki mixto, pues hay de varias preparaciones. Yo lo pido siempre de pollo con res. Y miren qué delicioso se ve. Aproximadamente cuesta unos $6 esta orden. 115, 120. Ahorita no sé exactamente. Así que ya vamos a comer, mi esposo y yo. Y gracias a Dios por esta comida. Ya voy a despedir este video. Quiero subírselos más al rato. Muchas gracias por estar aquí. Deseo que se encuentren bien. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Y les mando muchas bendiciones.